Le agradecemos a Mariana estos primeros análisis. Ahora empecemos a hablar con los actores. Ahí está. Y bueno, como les decíamos recién, el Partido Nacional Delgado obtuvo el 74% de los votos. Quedó muy atrás Laura Raffo y también Jorge Gandini. Bueno, y lo que veíamos recién, ¿no? Finalmente la. Persona que va a acompañar a Delgado en la fórmula es Valeria Ripoll, pero para hablar sobre todo lo que fue la noche de ayer, ya recibimos y agradecemos mucho porque estamos, eh, si nosotros estamos cansados, ellos también. Eh, Sebastián da Silva en nuestra mesa, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buen día, gracias por venir. Es un gusto estar con ustedes. Este, la verdad que <coughs> después de las elecciones la adrenalina este, le juega una mala pasada a. Al cuerpo, así que valorenme mucho estar aquí. Claro que sí, sí claro que sí. Sí. Lo, lo, lo hacemos, lo hacemos. Bueno, empezamos a, a repasar un poco cómo, cómo se recibe esta primera. Fue una, va, vamos a poner las cosas en contexto. Fue una noche larga, difícil, que tuvo mucho tiempo de negociación para, para poder llegar a, a, esta, a este anuncio de, de Álvaro Delgado de la fórmula. Unas horas después, cómo, cómo, se, ¿cómo se vive y cómo se siente bueno, todo esto? Yo creo que mucha parte de la gente. Este, Vio ayer, bueno, que, eh, lo que somos los blancos, ¿no? Un partido de libertad donde no hay, no hay propietarios, no hay dueños, ¿no? La pasión nacionalista eh, genera eso, la ha generado siempre y ayer se vio reflejada. ¿sí? Este, yo, la verdad es que a alguien que saca el 70 y pico por ciento de los votos, no tengo ningún tipo de autoridad para decirle nada, ¿sí? Lo único que puedo es alguna opinión, algún sentimiento como blanco, este, reitero, en un partido que no tiene dueños, en un partido donde no se tolera el pizarreo, en un partido donde este, los que estamos al frente tenemos que eh, bueno asumir con claridad este, el resultado electoral y bueno, y, y ir para adelante. Yo con Valeria no tengo ningún problema. Es más, cuando lo hicieron... Este, bueno, todos los hechos miserables que le hizo ADO, yo fui uno de los que lo defendí. Parece una mujer muy valiosa. Yo tengo 30, no sé, 40 años de militancia en el Partido Nacional, tengo un hijo que se llama Aparicio. Este, a mí me gustan este, candidatos con más masoyer, pero es el tema mío. Sí, ahora lo que tenemos que hacer es ir para adelante, ensillar, saber que tenemos una elección este, en donde. A diferencia de lo que se puede decir por ahí, la coalición de gobierno salió respaldada, tuvo más votos que este, el Frente Amplio. Tenemos, gracias a Dios, un despertar del Partido Colorado. No hubo, no, a partir de la decisión de Álvaro Delgado, este, ¿nos puede, eh, cómo te puedo decir, este, sensibilizar a los blancos como hueso de bagual? ¿sí? Un partido que además. Lamentablemente Montevideo tuvo una muy baja votación, es un partido cada día más del interior, eso genera una sensibilidad y después valorar que Valeria a Carolina Cose este, le va a hacer una marcación eh, tipo la de Rebelés, ¿sí? Rebelés, el Indio Olivera este, y, y, y trazante juntos a Carolina Cose. Entonces, hay que ver. No, no tuvieron tan mal vínculo en estos años, ¿no? El, el, el enfrentamiento grande de Ripoll como secretaria general de ADOM fue mucho más con la administración Martínez que con la administración de. Sí, no soy ripolólogo, ¿Sí? Este, sí. pero pero, este, lo que hay que hacer es sencillar, hay que descansar un poco el de caballo, después sencillar, leer la realidad, este, no dejar de leer la realidad. ¿Y, y, qué, y qué, qué te dice eso pensando en, en lo bueno, la, de la, realidad, baja, la baja votación del Partido Nacional? Bueno, la realidad es que a los blancos nos gustan las internas picadas, ¿sí? eso, eh, somos un partido muy pasional, ¿sí? en donde hubo eh, verdaderamente una interna, el partido votó muy bien, ¿sí? donde se puso este, en disputa las intendencias, el partido votó muy bien, y, este, y, bueno, y se dio la lógica, Álvaro Delgado es el primer ministro de la calle Pou era lógico este, que tuviera este, esa cantidad de votos. ¿sí? Todos los militamos. ¿sí? El resto eh, son conversaciones que vamos a tener que tener. Yo creo en, en un partido con perfiles muy, muy amplios. ¿sí? Este, y eso es lo que tenemos que tener. ¿sí? Yo entiendo lo que decís, este, Sebastián, pero si uno ve cómo se desenvolvió el partido nacional en la noche de ayer, lo primero que piensa es no hubo planificación, porque la eventualidad que Laura Raffo votara mal la manejamos los periodistas todos los días. Entonces uno dice, ¿por qué frente a la eventualidad que se confirma que Laura Raffo vota mal? No hay una, no hubo una planificación, se empieza a deliberar recién a las diez y media de la noche cómo se va a armar esa fórmula, porque no se manejaron distintos escenarios posibles. No era decir yo, yo escenario a, a, B, C o D. Cuando en política uno tiene que salir a explicar, es un embole. Esperemos explicar poco y salir rápidamente. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, igual, pero, igual vos estabas en la noche de ayer en el director del Partido Nacional, vos viste lo que fue eso y vos viste también lo que pasó en la plaza. Y acá a mí me interesa este, puntualizar: no es esto contra Valeria Ripoll, me parece que a la gente lo que le, le molestó, le, la gente que estaba ahí, ¿no? O le llamó, esto un poco Porque la, de, Valeria, es la Valeria, Y Valeria, a nosotros a Valeria la recibimos con los brazos abiertos. Exacto. Esa es la verdad. Sí. Bueno, este, más que abiertos, mirando el contexto y, de la noche. Y bueno, siempre es bienvenida este, una persona este, con, con su trayectoria. Este, bo, voy a volver a, a comentar. Yo en este teléfono tengo 700.422 mensajes. ¿sí? Algunos a favor, otros en contra. Este, esa es la pasión nacionalista. ¿sí? A mí me genera otra duda también la figura de, de Ripoll: si es que está todo bien con ella, pero al interno del Partido Nacional disgusta. ¿Por qué un partido nacional desarmado. para...? Ajo y agua. Nosotros los blancos tenemos que asumir que nos guste o nos disguste tenemos que ganar de frente amplio. Pero no parecen estar muy armados al día de hoy. Yo veo más caras de preocupación. No vos veis las caras que quieras ver. Nosotros tenemos que sencillar, asumir, ver. Hay una hay un dato que rompe los ojos que es Casi 60.000 votos que votamos en Montevideo, ese es un dato que rompe los ojos. Nadie va a ganar con una votación así, ¿sí? Este, y al resto, somos todos gente grande, vacunada, tenemos enfrente, al gente amplia. Fernando Pereira, Carolina Cose, Yaman Duborsi, Marcelo, nada cambió. ¿Cómo quedó el vínculo con el herrerismo? Y con particular con Laura Rafa, que todos veíamos la cara que estuvo congelada dos horas una mueca que no se le movió ni un pelo. Está bien, yo estaba con Paula en el directorio, a mí no me gusta andar este, eh, franeleando político, yo no estaba en el búnker, yo estuve en la 40, después me llevé los hijos este, al directorio que me acompañaron. No sé, este, eh, lo que claramente queda establecido es que la política es dura, ¿sí? es la hoguera de las vanidades, ¿sí? anoche quedó bien claro para todos, ¿sí? este, el pueblo ubica y desubica este, eh, lo que las autopercepciones este, eh, eh, impulsan. Y bueno, Laura tiene que tener un rol. El arraísmo tiene que tener un rol. Gandini tiene que tener un rol. Y todos tenemos que tener un rol. ¿Cómo fueron el 1, 2, 3 de las listas dentro del Partido Nacional? Nosotros estuvimos a mil. Pocos votos del gabinete, que es. Este, la 404. La 404. O sea, el primer lugar lo obtuvo la 404, cerca eh, la. El la 40, 40 en una elección heroica. ¿sí? ¿Y tercero? La 71. La 71. Sí. Bien. Eh, para, para poner en contexto, ¿sí? Este, de que no se trata un tema de peso electoral. La lista de Balea Reposa con 5.000 y pocos votos. ¿sí? La lista 5. Sí. Eso te iba a decir, justamente con, con el peso grande que tuvo la 40, igual no logró porque hacer pesar somos, su, su pero voluntad. Pero porque el hombre ganó, Paula. Álvaro ganó. Le tenemos que dar la derecha. Nosotros le damos la derecha. Nosotros queremos gente que mande. ¿sí? Somos un partido de mando. Bueno, mande. Pero había, había alguna expectativa de que él... ¿cómo empezamos... Eh, hay una... Hay una corrección política que a mí me tiene recontra cansado, que es elegir mujeres, porque hay que elegir mujeres. ¿sí? ¿No? Y bueno, a partir de ese error primigénito, ¿sí? que es debemos elegir mujeres, ¿sí? es que empiezan a aparecer este, eh, eh, pocas alternativas, pero bueno. Y ahí se equivoca del lado... No, oh, no, no, lo hablamos contigo en la radio ¿no? Sí. Este, Ant antes de que apareciera el nombre de Ripoll porque después, públicamente arriba. De la... Después, si vos analizás lo que se viene en la campaña, ¿sí? este, Valera Ripoll, a Carolina Cose, ¿sí? te imagino que va a ser este, un debate este, eh, atractivo, ¿eh? le va a morder la yugular, no la va a dejar este, en paz. ¿sí? Entonces, eh, a partir de ahí, uno empieza a, a imaginarse. Lo bueno de que, reitero, Valeria, que para un blanco pasional como yo, no tiene más masoyer, no tiene salabismo. No se sabe la marcha de los tres árboles. Eh, bueno, no sé, creo que ella aprendió. Este, <laughs> Eso se decía ayer en la eh, clase. Eh, después sea este, complementario a Álvaro. Está, está, está bien, ahí, ahí está. Yo me, me voy a poner este en... en... A, a poner los otros elementos arriba de la mesa, porque yo entiendo lo que vos decís de eh, bueno, obviamente Álvaro Delgado tuvo un, una votación este, como para porque, definir a, por además, sí antes. A mí sí. ustedes saben que este yo no le doy demasiada trascendencia al cargo de vicepresidente. Uh -huh. Está bien. Pero, ¿Por qué? pero porque me imagino ¿qué, qué, ahí y me aburro. ¿Pero qué lugar le, qué lugar le das al, al argumento? Que, porque la decisión de del no viene de la nada. Vos decís: el componente que sea mujer seguramente pesó eh, y eso limitó las opciones de qué nombres mirar dentro de, de, del Partido Nacional. Pero a ver, si el, 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 ese candidato que eh, se sabe la marcha de los tres árboles, que va más ayer todos los años, seguramente sea un candidato que tenga menos posibilidades de captar. Parte del electorado donde se va a estar jugando la elección, ¿no? Eso que desde el otro lado decía qué, Orsi para el Frente qué, Amplio. Valeria mejor, no, sé si es, más. no sé si es la que capta, ¿sí? Capaz que es la que eh, banca eh, es una campaña es una fórmula complementaria. Bueno, capta de Igual, no, la, la, me imagino que la apuesta es que capte y además banque que, que, que eso también sí, este, se puede esperar. Hay, hay que ver porque las campañas cambian, ¿sí? Igual tiene sus hoy puntos a favor. Hoy empezamos una campaña nueva. Eh, es este, y además una cosa, o sea, la decisión de poner a Valera Ripoll no hizo que se perdiera medio voto en la coalición de gobierno. Porque si sí hay un blanco conservador que diga, bueno, a mí no me gusta porque viene del Partido Comunista, Andrés Ojeda lo abraza. ¿sí? No hay ahí un pase de voto. Entonces, ¿Qué hace? hace contento con que Andrés Ojeda terminara sí, siendo el candidato del Partido Colorado? Sí, sí, sí. Este, es, sí, y además le digo a, Day, a Andrés que nos saque de la zona de confort a nosotros los blancos. Yo quiero un Andrés Ojeda picante que nos exija. ¿sí? Que les, que les trate de, de, no de morder exige. algún voto. Sí, 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 sí. que nos exija. Man, eh, Manini también. Y Pablo Mieres, que tiene un rol preponderante. Pero vamos, vamos a ver. Pero de ayer tanto. se mostró, o se se autopercibió como el competidor del Partido Nacional. Como es que, que le que quiere ganar hacer, el Partido Nacional. Es lo que tiene que hacer. Me encanta. Juega eh. con una ventaja ahora, es que ya conoce la, la fórmula del Partido Nacional y eso puede ayudar. De manera estratégica, a yo, definir yo cuál es su fórmula más voy competitiva. A, voy a, a volver a hablar sobre la importancia de la fórmula, que yo le doy una importancia relativa. No le doy una importancia simbólica a decisiones entre blancos, porque los blancos somos distintos que los otros. Nada más. ¿Y, y el, el resto? De ¿Elegirlo en la noche? Era lo que teníamos para... ¿Te, ¿Te parece que es una decisión correcta? Uno podría decir... No, bueno, sí. sí, sí había, había, mucho, a, 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 había mucho porque, que atar en poco porque, tiempo, ¿no? No, pero vos no podés este, desandar la pasión nacionalista. Este, tenés que resolverlos esa noche, ¿no? Este, y está. Tenemos que ensillar y ganar. Sí, yo claro. creo que, que, que en lo que falló el Partido Nacional es que faltó comunicación para valorar distintos escenarios que después se terminan confirmando y que una falta de planificación le terminó jugando una mala para, pasada. Bueno, no, este, ahí tiene el candidato agregado, anotar, error. Claro. O sea, está perfecto que Álvaro Delgado haya ganado con el 74% de los votos y eso le dé la autoridad de definir. Pero, Ahora, ¿no puede ser un baldazo a fría la definición? Pero lo ¿No puede darse va, sin una conversación previa? Hay que anotar y corregir. Pero. ¿Vos coincidís que es un tema de falta de planificación? Porque a mí la impresión que tengo bueno, mirando desde afuera y sin. este lo que pasa, es que, es que ¿se los escenarios por... estaban analizados ver, y ¿se no había otra opción por... en función de los si, criterios que si se Si yo no hubiese tenido este, la sequía y hubiese tenido sí. plata para pagarme la campaña, me hubiese. Este, eh, hubiese alimentado mi vanidad siendo precandidato, hubiese ganado la elección. Bueno, nadie se lo mía, ¿no? La, no fue la, lo que me pasó. O sea, la información entonces, que yo, yo estaba tengo... con Paula tranquilo. No. Analizando La viendo... información que yo tengo, que tal vez esté equivocada, tú me la podrás corregir, es que se volvió a intentar, a volver a destinar esfuerzos en persuadir a Susana Arbeleche a que asuma la vicepresidencia la y eso ya estaba resuelto que no. Y al final decantó en un coletazo que dejó con mucho disgusto al interno del Partido Nacional. Te lo vuelvo a repetir. Eh, está en Valeria ¿sí? honrar este, la designación y yo creo que lo va a hacer. Bien. Lo va a hacer. Este... Y, y tiene que saber que el Partido Nacional es un partido pasional. No le ponemos aparicio a nuestros hijos o Leandro por, por nada. Es porque atrás de esos dos nombres hay uno que murió en Paysandú, ¿no? Lo fusilaron defendiendo la independencia. Y el otro este, murió por, por, por la libertad. Entonces, ese es el Partido Nacional. ¿Cómo viste el Frente Amplio? Le, está... Este, eh... Se el traste de papelitos, están bastante agrandados, ¿no? Este... parecía una fiesta impresionante ayer, ¿no? Ah, sí, 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 Reaccionaron dejalo, dejalo. rápido, estaban todos amigos, abrazo, todos amigos. beso. Igual había alguna carita triste, eh, ahí. ¿Sí? Sí, sí. No se notó, supieron disimularla por lo menos. Este, ah, sí, sí, lo escuchás a Fernando Pereira y se pavonea. Y... Bueno, pero me pasa que vos, por ejemplo, venías de decir ayer en otra plataforma, no, no, en, sí, no, en, no en. del Sol en, en, en Miedo al Éxito, que este, de, de cómo votar el Frente Amplio, Y esto de que si votaba más, menos. de Lo que entonces, sí. Si votó, claro. iba, iba a medir el, el, el nivel de dirigencia de Fernando Pereira de ascendencia sobre la, la militancia del Frente Pereira, Amplio. Fernando Pereira como... es más célebre ahora. Ed, sí, pues su vida ha pasado por. Pues. Hacer paros, huelga, dirigir partidos políticos. Lo mío pasa por otro lado. O sea, no me cambia la opinión. Él estaba, los venía escuchando. ¡Oh! Agrandado como al alpargata bichicome. <laughs> Pero déjalo, déjalo quieto. Hay que, hay que ver el, el efecto señalización que tienen las internas respecto a lo que pasa octubre. Hay que ver se han comportado de manera muy diferente. Podemos. Estaba Mariana acá. Las disquisiciones son enormes, uh -huh. sí. Lo que es claro es que, a ver, este, nosotros en Montevideo tenemos un deber, ¿sí? Eso es la primera lectura. Después, este, en la coalición de gobierno le ganó al señor Fernando Pereira. al Señor Fernando Pereira, usted no ganó, le ganó a la coalición, vamos a ir todos abrazados contra el FAPI. Uh -huh. este, bueno, él decía que era el partido más votado. Ah, sí, sí, obvio. Y chocolate por la noticia. Sí. Y nunca dejaron de ser el partido más votado hace 20 años. Según mis cuentas, igual le gana por poco, ¿no? Sí, bueno, así No, claro. digo, digo porque sí, es imposible proyectar esta, esta, porque, esta porque además, hacia además, octubre. Porque pero... además, te lo voy a repetir, además, si hay alguien que conoce el electorado nacionalista, soy yo esto eh, todo esto de así este, todos abrazaditos y perfumados así ah, que no ya me la, falta. La, la, la última para mí uno de los puntos más relevantes de la noche como el discurso el último discurso llegado fue largo y venía precedido del anuncio de Ripoll pero es eh, el presidente de la República va a integrar las listas del Partido Nacional que era algo que se consultaba eh, por lo bajo pero públicamente no se no se sabía bueno, y, y eso eso va a ser relevante en la campaña no sé cómo viste vos ese anuncio ah yo lo digo con mucho agrado, este, eh, ya lo manejábamos, uh -huh. y, y la verdad es que... Pero ¿cuándo se terminó de atar eso, esa decisión? Eso no fue sorpresa. Uh -huh. Este. Y sí, claro, o sea, este, va a ser igual que eh, Mujica cuando fue presidente. Y eso marca mucho, ¿no? Este, así que bueno. Bien. Vamos a tener a todos y cada uno y unas, dijeran ahora. Bueno, este, eh, no es tan grave que se dé uno no, unas. No, pero me cansa. Las... Así después terminamos definiendo las cosas. Bien. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Muchísimas, muchísimas por gracias. Por queda, queda habilitado a pasar por la posada un ratito. Y que deje el <laughs> camino porque viene en no, un no, camino no, largo. <laughs> <Sí. ríe> <laughs> muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿eh? gracias. ¿Hacemos, no,